Estos aretes son de chatarra electrónica. Estas cómodas sillas también son recicladas, como esta original mesa de café. Obra de Matilda Payne. Esta diseñadora ganesa convierte la basura en pequeños tesoros. Saca su materia prima de Akbok Bloshie, el vertedero de chatarra electrónica de la capital, Accra. Viejas computadoras y teclados se acumulan acá junto a neumáticos. El hedor de la goma quemada impregna el aire. Mucha gente quema la chatarra en busca de piezas de cobre que pueden revender. Pero Matilda Payne no busca cobre, busca inspiración. Aquí se deposita mucha basura, así que decidimos encontrar soluciones al problema. Se trata de poner nuestro granito de arena para mitigar el cambio climático. Damos usos alternativos a los desechos contaminantes. Sus proyectos requieren tiempo y trabajo de equipo. Veamos la silla de goma de neumáticos. Para fabricar una única pieza, un equipo de 5 personas tuvo que desplazarse 2 horas al norte de Accra y trabajar todo el día. Puede ser frustrante saber que la falta de recursos impide que el proyecto pueda crecer. El principal problema que tenemos es el espacio. No tenemos más espacio que este, así que no podemos emplear a más gente ni hacer más. El otro problema es la maquinaria. Como ven, uso herramientas muy básicas. Si tuviéramos máquinas más grandes, produciríamos más y más rápido. Matilda Payne presenta sus diseños regularmente en conferencias. Sus piezas llaman la atención y abren los ojos a la gente. En lugar de agarrar todo este material en el que se invirtió tanto dinero y contaminar el mundo, ¿por qué no convertirlo en arte o en comida? Me parece muy acertado. Nos beneficia a las personas y al mundo. Matilda Payne ganó varios premios que reconocen su aporte creativo al medio ambiente. Y tiene planes incluso mayores para su empresa. Queremos empoderar a más mujeres. Nos gustaría formar a más mujeres para que hagan esto mismo y puedan lanzar sus propios negocios. Por cada pieza que vende, Matilda dona el 5% del dinero recaudado a la educación de jóvenes marginadas. Su objetivo no es solo reutilizar aquello que la gente botó a la basura, sino también aportar algo a la sociedad.